te tomabas kusha, te tomabas unos buenos vasos de kusha, no sentías de la nada, ya estabas caliente, así, así como... O sea, así como, quiero... como, ¿me entendés? Como un albañil en viernes, ¿no? Así como, ahí está, hoy sale varón rojo, ¿me entendés? Y yo estaba listo, cerote, ¿no? Y de repente, o sea, puta, la mara te empieza a hacer vergueos, puta, te metes, ¿me entendés? Porque estás, yo siento que ver a esa mierda es como, ajá, estás bien prendido, estás mal, babos. Entonces, la combinación era muy mala, tomar esa mierda y hacer vergueos. Entonces, pobre, la verdad, el grupo de chavos que ese día hicieron vergueo porque mis cuates sí estaban locos. Yo era el más tranquilo de todos mis cuates. Yo era el más suave. Todos esos hijos de puta eran unos locos, y les encantaba darse verga. Y eran muchos. Entonces, esos cerotes llegaron y eran como 7, creo, ellos. Y nosotros éramos como 13, Y, ajá, yo todavía decidí llevarme a mi cuate del colegio que... Yo tengo, mira, pues yo, la verdad que... Hombre, a mí me gusta mucho hacerme amigo de la gente introvertida, todos los lugares. Y mi cuate ya era como... Como que ya estaba rozando un límite mentalmente, cuanto a su habilidad cognitiva para procesar pensamientos. Okay. Así lo voy a decir. Sí, puede ser. Forma de ponerlo. Me gustó, sí. Buena forma de decir retrasado, cerote. Y entonces viene el maje. Yo quiero que nos cancelen, cerote, perdón. Entonces viene el maje y ya era así, era bien tarado. Y el maje dice, yo me quiero dar verga también, muchacho, que la gran puta. Y entonces como, vaya, te vas a faltar verga, va, así. Orlando, le vamos a decir. Sí, Ricardo. Sí, Orlando, yo te vas a verga con alguien, hombre, fresco. Y la cosa es que se armó el vergueo, llegaron esos cerotes, empezaron a dar verga entre dos, a huevos, alguien se mete, alguien grita, ¡no se metan! Entonces ese otro se mete y le vale verga, y ya están 4, y ya son 6, y ya son 10, y ya démonos verga a todos. Puta. Entonces yo me acuerdo que pasaron dos cosas muy graciosas, bueno, no la primera no es graciosa, pero yo sí le di verga a un maje feo, y esa fue la primera y única vez en mi vida que yo dije así como que me asusté en el mismo momento poder. En el que pasó. Sí. Ajá. O sea, metí un talegazo y fue como... ¡Ay, estás bien! O sea, así fue como... Bro, ay, perdón. Juan, ¿quién cerró la puerta? ¡Qué calor! Es sí, la cucha. Sí, fue un gran talegazo. Entonces fue como... ¡Ay, babos! Me sentí medio mal. Uy, perdón. Y desde entonces te lo juro que no me quería volver a meter a vergueos de esa forma. Y la otra fue que había un güiro. Yo no sé dónde salió ese güiro. Pero había un niño. Te cago. Perdón. Era un niño. Y estaba sentado viendo el vergueo. Cerca de ahí. Okay. Yo no sé qué putas. ¿Niño? ¿Cómo queda? Tal vez unos 9. ¿Ustedes tenían? 15. Tal vez, sí. Entre 9 y 10 años, va. Pero era un niño, se notaba que era más, significantemente más pequeño que todos. Y estaba sentado así como viendo el vergueo. Y yo me acuerdo que terminé de tener ese momento como feo de verga. No sé qué putas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le acabo de pegar a este chavo? Como en Fight Club, fíjate cuando Edward Norton le empieza a dar verga a Jared Leto. A Jared Leto y lo deja hecho mierda. Ajá, afortunadamente. Y toda la hora se queda así. No, y el cuate estaba parado, el cuate se fue caminando y todo. Okay. O sea, no le pasó nada así, pero sí fue como verga, el maje se fue por el talegazo, ¿va? O sea, está huyendo, ¿me entendés? Qué feo y no me gustó y me volvió la mano y quedarán puta. Y volteé a ver y ahí estaba el niño, ¿cierto? Y aparece mi amigo Orlando, ¿cierto? Puro idiota. Está pegando. ¡Pah! Le patea la cara, ¿cierto? Y el niño se va para atrás. Y... Oh. ¡No! ¡No! ¡A él no! ¡Qué putas! ¡Él no hizo nada! ¡Cerote! ¡Orlando! ¡Por favor! Ahí no era, compa. Ay, Orlando, qué putas, al niño no. Y le dio una patada al niño. Se lo tengo que cagar a la verga. Ah, sí, nunca lo olvidé, ¿sí? Y después le dimos su primer churro de motas, ¿verdad? A ver, Orlando, después sí. Por eso me gustaba hacerme amigo de la mara introvertida, ¿sí? Para llevármelos y hacerlos verga. Te soy bien honesto. Pero se la pasaban bien, o sea, los cuidaba también hasta cierto punto.